Vamos a resolver acá en adivinanza extrema con Penduloco. Sí, sí. Ahí lo tenemos al perezoso. Era arriba del penduloco dando vueltas. Está Pitti, sí, así grandote y todo, arriba del péndulo. Y será la capitana para el equipo verde, la encargada de que adivinen. Recordemos que ahora adivinanza se juega diferente, jefe, ¿no es así? Sí, señor. Simplemente con sí, no o no sé. Y además, dentro de la caja pueden haber fotos de cosas que no necesariamente entren físicamente en la misma. Por ejemplo. Por ejemplo, un mamut. Bueno, no digamos. No le voy a decir, pero pueden ser animados o inanimados. Por la duda no digamos. No. Espero que no esté. Bueno, vamos a arrancar entonces. Ahí lo están girando con mucha alegría a Martín, porque la gente disfruta de verlo sufrir a pobre Pitti. Buenas tardes, Laurita, ¿cómo va? Muy buenas tardes nuevamente, bueno. Muy bien. Podemos arrancar siempre y cuando Pitti se coloque las antiparras y una vez que se las coloque, ahí podremos arrancar. Está Camila también. Buenas tardes, Camila. ¿Cómo le va? Muy bien. Preparada para mostrar los objetos. A ver. Sí, no, no sé. Sí, no, no, no sé. Okay. Correcto. Yo no sé cómo manejar esto. Ahí está, ahora sí, aprendí. Muy bien. Muy bien. No se puede decir... Nada. Ahí está. 45 segundos por objeto tendrán. Listo. Para bueno, poder ya está hacerla. Entonces, Pitti... ¿El primer objeto lo mostró, Camilo? Sí, se lo mostró. Y esto arrancamos, sí, sí. Entonces. Esto es combate. No hay más. ¿Está en una casa? Sí. ¿En la cocina? No. ¿En el baño? Sí. ¿Jabón? No. ¿Se usa para limpiar? Sí. ¿Es una rejilla? No. ¿Una esponja? No. ¿Jabón? No. ¿El shampoo? No. ¿Detergente? No. ¿Es líquido? No. No. Sí. No. Basta. No. ¿Te limpia el pelo? 20 segundos. ¿Sí? ¿Crema de enjuague? No. ¿Gorra para la ducha? No. Sí. 10 segundos. ¿Un peine? ¿Shampoo? No. ¿Jabón? No. ¿Qué es si se limpia el pelo? No sé qué se limpia. ¡Tiempo! Era toalla, claro, se confundió. Muy cerca. Era toalla. Yo no sé para qué usar la toalla ahorita, pero yo no me limpio con la toalla. Bueno, pero se limpia el pelo también con la toalla. No, ya sé, pero eso se juegan por categorías, además. Es como darle un indicio, si no es muy difícil. Pero claro, era toalla, ¿sí? Pobre, Pitti no pudo. En un momento se desconectó el micrófono, por eso ustedes no lo escuchaban, pero acá nosotros escuchábamos todo lo que decía. Bueno, vamos con el objeto número 2 para el equipo verde. Vamos, Pitti, concentración. Camila, y es esto, ¿sí? Claro. Ok. Acá está. Muy bien. Perfecto. ¿Preparado, Pitti? No. No, esto es combate. ¿En una casa? No. ¿En un negocio? No. ¿En un parque? No. ¿Es una foto? Sí. ¿Es un perro? No. ¿Entra en una caja? No. ¿Es un auto? Sí. ¿Una camioneta? ¿Una bicicleta? No. ¿Es un transporte? Sí. ¿Un colectivo? No. ¿Un tren? Sí. Sí, correcto. Muy bien. Y se dio el primer ejemplo de lo que decía el jefe, ¿sí? Claro. Bueno, muy bien, adivinando ahí cómo llegó, no sé, pero llegó. ¿Cómo adivinó tren y no toalla? Muy bien, estuvo muy bien. Pitti, muy bien, Laurita. En tren. Vamos con el objeto número 3. A ver. La clave ahí fue preguntar si era un transporte. Muy bien, Pitti. Bueno, muy bien. Ese es el objeto número 3. Esto es combate. Sí. ¿En una habitación? Sí. ¿Lo usan las mujeres? No sé. ¿Es ropa? Sí. ¿Es un accesorio? Sí. ¿Es un anillo? No. ¿Se usa en la mano? No. ¿Se usa en el pelo? Sí. ¿Se usa en la cabeza? Sí. ¿Un sombrero? No. ¿Una gorra? No. ¿Se usa en la cabeza? Sí, sí. ¿Se puede usar en otro lado? No. ¿Solo en la cabeza? Sí. ¿Una vincha? No. ¿Lo usan los hombres también? Sí. ¿Un bonete? No. ¿De ropa? 10 segundos. No sé. ¿Se usa en la cabeza y no es ropa? No sé, tengo ganas de vomitar igual un poquito. No. Tiempo, buen provecho si están haciendo la merienda en sus casas. Era máscara la palabra, claro, era difícil, la verdad que... Muy difícil. Claro, jefe. Porque uno se imagina la cabeza para vestir cualquier cosa menos hoy una máscara. Pero, bueno, último objeto, sí, para el equipo verde de esta ronda, ¿sí? Ahí sí, está, señor. Lo va a mostrar Camila. Es eso. Eso ahí. Eso. Muy bien. Bueno, muy bien, perfecto. Okay. Arrancamos. Esto es combate. ¿Por qué me empujas tanto? ¿Es una foto? No. ¿Está en la casa? No. ¿Está en un parque? No. ¿En un negocio? Sí.
¿En un gimnasio? Sí. ¿Es una pesa? No. ¿Se usa para hacer deporte? Sí. ¿Para cantar? No. ¿Para levantar cosas? ¿Se levantan cosas? No. No sé. ¿Es una mancuerna? No. ¿Va por ahí? Sí. ¿Una mancuerna? No. ¿Una soga para saltar? No. ¿Una cinta para correr? No. ¿Se usa? ¿Transpiras mucho con eso? No. 10 segundos. ¿Es pesado? No. ¿Entra una caja? Sí. No sé. Tiempo. Tiempo. Anilla era la palabra. Cerca. Difícil, ¿eh? Hoy jefe estuvo con todo. Ay, ¿sí? Bastante compleja la adivinanza. Bueno, está a la altura. Tenemos dos rondas por equipo, ¿no, jefe? Sí, señor. Bueno, esta fue la primera del equipo verde. Ahora se viene el equipo una rojo. Una respuesta mucha correcta para el equipo verde. Una sola para el equipo verde. De todas maneras, ahí está. Lo vemos a Pitti tratando de recuperarse luego de tanto giro y giro. Ahí va. Como que no se recuperó del todo. Ay, y no. Se viene equipo rojo. Virginia, ¿preparada? Estamos siempre preparados. ¿Sí? No está sé. Nacho ahí encargado. Y equipo rojo está. Difícil este nuevo método. Perdón, sí, dígame. Claro, esa es la idea. Jefe, el equipo rojo está obligado a ganar, ¿no? Y el equipo verde también. Ah, también. Pero bueno, van rojo, uno a uno. Claro, lo que pasa con el equipo rojo es que ya tiene dos nominados de perder. Claro. Tendría tres y sería ahí. Mayoría para el viernes. Sí. Así que, bueno, la presión se podría decir está un poco más sobre el equipo rojo. Bueno, arrancamos una vez que el señor Nacho se decida en colocarse las antiparras. Siga, ahí está. Perfecto. Ahora sí, primer objeto, Camila. A ver, lo muestra. Es esto acá. Ajá. Muy bien, perfecto. Esto es combate. Combate. ¿Está dentro de la casa? No. ¿Es una foto? Sí. ¿Es un automóvil? ¿Es un automóvil? No. ¿Un transporte? No. ¿Es una un animal? Sí. ¿Es grande o chiquito? Mm. ¿Es de la calle? ¿Puede estar en una casa? No. ¿Puede estar en un zoológico? Sí. ¿Es de la selva? No. ¿Es una jirafa? No. ¿Está por ahí? No. ¿Es un pato? No. ¿Es de agua o de tierra? No. ¿Es de agua? No. ¿Es de tierra? Sí. ¿Es una tortuga? No. ¿Va por ahí? 10 segundos. No. ¿Es un... ¿Un tigre? ¿Un león? No. ¿Un gato? No. ¿Un...? ¡Tiempo! ¡Era un chancho! Igual y a veces... va por ahí, sí, lo deja suelto. Sí, va por ahí. Y a veces perdón. Está dentro de la casa. Preguntale Nacho, a mi abuelo, sí. Tiene cada chanchito. Pregunta una cosa, no dos, porque no te puedo decir. Sí, perdón, claro, perdón, si pregunta, claro, Nacho, es sí, no, no o no, o no sé. No es la pregunta que no puede responder la capitana. Era chancho, bueno, no pudo... adivinar otro ejemplo de lo que decía el jefe, esto de las imágenes. Y ahora se viene okay. El objeto número 2. Muéstrenlo, Camila. Sí, sí. Ahí está, ¿eh? Lo vamos a ver. Perfecto. Arranca entonces. Segundo objeto para el equipo rojo. Esto es combate. Combate. ¿Está dentro de la casa? No. ¿Jardín? Sí. ¿Es para las plantas? ¿Para qué? ¿Para las plantas? No. ¿Es un accesorio? No. ¿Es para el hombre? No. ¿Es una foto? No. ¿Es para el agua? No. ¿Está en el jardín, afuera? No. ¿Es una herramienta? No. ¿Se usa todos los días? No. ¿Pero está afuera en el jardín? 10 segundos. No sé. No. ¿Está dentro de la casa? No. ¿Es una patineta? No. ¿No es un automóvil? ¿No es nada para transportarse? No. Tiempo. Ladrillo era la palabra. Ladrillo, claro, él preguntaba claro, si estaba dentro no de la casa. No, es la casa. Claro. Claro, exactamente. Es el ladrillo. No pudo adivinar Nacho. Objeto número 3 para el equipo rojo. Ahí se lo muestra Camila. Muchas gracias. Es esto, ¿sí? Se agarra. Bueno, muy bien. Vamos. Esto es combate. Combate. ¿Es una foto? No. ¿Está dentro de la casa? No. ¿Está en combate? No. ¿Se le usan los hombres? ¿Es grande? No sé. ¿Es grande? No. ¿Es una herramienta? No. ¿Es un animal? No. No. ¿Es algo de todos los días? No. ¿Se usa para arreglar las cosas? No. ¿Se usa para maquillarse? ¿Qué? No. ¿Se usa para maquillarse? No. ¿Es algo de el transporte automóviles para arreglar automóviles? No. 10 segundos.
¿No es una foto? No. ¿No es ropa, no es nada, no es nada que esté en la casa? ¿Está en el jardín? No. Tiempo. Era una varita, imposible, ¿sí? De la que usan los magos. Oye, jefe, estuvo con todo. Nacho, bueno, más fuerte, por fin, que te escucho medio. Estamos con buen nivel. Con buen nivel, sí, sí. Objeto número 4 es que son... y último para esta ronda del equipo rojo. ¿Cómo? Es esto acá, ¿sí? Que ven acá. Ay, esta puede ser, dale. Bueno, ya está girando, Nachito. Ya lo mostró Camila. Esto es Combate. ¿Está dentro de la casa? Sí. ¿Es comida? Sí. ¿Es una fruta? Sí. ¿Es una banana? No. ¿Es una naranja? No. ¿Una pera, un melón? No. ¿Una manzana? No. ¿Una... un kiwi? No. ¿Una sandía? No. ¿Es grande o chiquita? ¿Eh? La boca. Sí, no. ¿Es grande? No. ¿Es una... un durazno? No. ¿Una pera? No. ¿Es una fruta? Sí. ¿Es un... una banana, una manzana, una naranja? No. 10 segundos. ¿Una frutilla? No. ¿Un melón? No. ¿Un... una banana, una sandía, una frutilla? ¡Tiempo! Y mirá, jefe, lo dijo dos veces porque preguntó, ¿es una naranja? Y es una naná. Dos veces oído. Lo dijo, dos veces. Pensamiento era paralelo. Igual, muy bien, el equipo rojo ya tuvo su primera ronda, es momento de la segunda del equipo verde. Y Virginia, el micrófono para Laurita. Jefe, acá se viene el día clave este juego. Sí, y esta señor. Es la última ronda para los dos equipos. Y vamos a jugar a 3 objetos. Vamos, Azul, perfecto, vamos. 3 objetos en esta ronda número 2. Bueno, Azul, todavía están tratando de... Nos vamos de, a reivindicar de Azul del juego anterior. Muy bien. Bueno, muy bien, veremos. Vamos a volver a ver a qué equipo. Tal le va Azul. Ahí va a Piti a darle recomendaciones de cómo no devolver, me imagino, porque está pálido, Piti. Pero bueno, sí. Pudo mantener... No se aceptan devoluciones. Pudo mantener todo lo que tuvo en el almuerzo. Bueno, ahí ya está girando Azul y ya podemos pasar a mostrar el primer objeto, que es esto acá. Sí, es exacto. Traba los pies con la soga. ¿Ahí? Ya veo que sale volando Azul. No, por favor, agárrese fuerte, ¿eh? Porque agarra velocidad el penduloco cuando gira y es tremendo. Estamos para arrancar entonces. Esto es Combate. Combate. ¿Entra en una caja? No. Sí. ¿Está en una casa? No. ¿En un negocio? Sí. ¿En un gimnasio? Sí. ¿Es una mancuerna? No. ¿Trapecio? No. ¿Una pesa? No. ¿Un ladrillo? No. ¿Hay el combate? Sí. ¿Una anilla? No. ¿Se puede usar en una casa también? Sí. ¿Una soga? No. 10 segundos. ¿Pesas? No. No. ¿Soga? Tampoco. No. No. ¡Tiempo! ¡Una pelota! Oh. ¡Es una pelota! Iba encaminada, pero no pudo. ¡Cuidado, Azul, por favor! ¡Con cuidado! El enmascarado casi sí, la tira. Sí, no. El enmascarado sin máscara. Objeto número 2, Camila, entonces. Casi la perdemos a Azul por un momento. Ahí. Muéstrelo. Ahí está, ¿eh? Ok. Ahí está. Se necesitó como de mucha gente. Agarre para colocarla a Azul. María Malboludo, para. Bueno, las palabras, que tenemos el micrófono puesto. Ahí va. Esto es Combate. ¿Una caja? No. ¿Es un medio de transporte? No. ¿Es un animal? No. ¿Está en una casa? No. No entro en una caja. No. ¿Es una foto? Sí. Ay, no sé. ¿No está en una casa? ¿En un negocio? No, 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 no. ¿En una escuela? No. Ay, no sé. ¿Lo usa una mujer? No, no, no. 10 segundos. Es un... no sé. Ay, no se me ocurre nada. No. Era la luna, la mismísima luna. Bueno, pregunte. Por favor. Objeto número 3 y último de esta segunda ronda para el equipo verde, que por ahora suma un solo punto. Sí. Ese es el objeto del comestra Camila. Okay. Ya está girando Azul. Esto es Combate. ¿Entra en una caja?
Sí. ¿En una casa? Sí. ¿En un baño? No. ¿Interior? No. ¿Exterior? Sí. ¿Jardín? Sí. ¿Es una herramienta? No. ¿Es para las plantas? No. ¿Para el auto? No. ¿En un garage? No. ¿En el principio de una casa? No. No sé. ¿En el interior? No. Sí, sí. ¿En una cocina? No, 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 no. ¿En un baño? No. ¿Comedor? No. ¿Dormitorio? No. 10 segundos. ¿Lo usa la persona? Sí. ¿Ropa? No. ¿Accesorios? Sí. ¿Maquillaje? No, 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 no. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Era Dardo la palabra. No pudo acertar ninguna de las tres azul. No pudo el equipo verde y suma un total de una respuesta correcta. Y ahora se viene el equipo rojo con su segunda ronda. 3 objetos también para el equipo rojo. Veremos si puede empatar o superar. Recordemos que este juego define el día. Si lo gana el equipo rojo, gana el día. Si lo gana el equipo verde, gana el día también. Recordemos que tenemos 2 nominados rojos, uno solo verde. Estamos esperando que se coloque las antiparras ciegas. ¿Quién está ahí? Francesca. Francesca ya está colocada arriba del penduloco. Muy bien, mostramos entonces el primer objeto, que es esto. Muy bien, ahí lo está. No, no es esto. No. Ahí está, es esto. Ahí. Okay. Perfecto, ahora sí. Esto es combate. Combate. ¿Es una cosa? Sí. ¿Entra en la caja? No. ¿Está en una foto? Sí. ¿Animal? No. ¿Está fuera de la casa? Sí. ¿Naturaleza? No. ¿Agua? ¿Fuego? ¿Está en combate? No. ¿En la escuela? No. ¿Emergencia? No. ¿Es una herramienta? No. ¿Para los chicos? No. ¿Para los grandes? No. ¿Para los animales? No. 10 segundos. ¿No está en la casa? No. Era barco el objeto. No pudo adivinar un barco. No pudo acertar Francesca. Y le quedan 2 objetos todavía al equipo rojo. Pero no hay más tiempo, Mirita. No, vamos a jugar mañana.